Hola, mis queridas artesanas, qué gusto estar nuevamente con ustedes. Mi nombre es Emma. Si es primera vez que nos visitas, te invito a que te suscribas a este canal para que no te pierdas ningún video como esta mesita multiusos. Bueno, vamos a empezar a hacer nuestro proyecto de hoy y vamos a empezar con marcar en un cartón. Vamos a marcar un círculo del tamaño que ustedes quieran hacer la mesa. Yo marqué más o menos de, no más o menos, sino fueron 40 centímetros de diámetro, porque es este el tamaño que yo voy a usar, que quiero para mi mesa. Entonces, yo usé cartón de foam board porque es el que está un poquito más grueso que cualquier cartón común. Para no estar cortando muchos, no, por eso lo hice en este cartón. Entonces compré, digo, perdón, corté cuatro círculos de estos porque lo voy a hacer doble. Quiero que me quede un poquito grueso. Si ustedes tienen la oportunidad de vivir cerca de una maderería o que puedan ir a una maderería en este tiempo de cuarentena que no podemos salir, pero bueno, hay gente que sí sale. Díganles que les corten unos círculos así, vuelvo a repetir, la medida que ustedes quieran y el grosor también que ustedes quieran, porque también se puede hacer con madera. De hecho, es con madera con lo que se hace, pero si no tenemos la madera, pues vamos a echar mano de del recurso que tengamos ahí. Entonces, yo corté cuatro círculos y los vamos a pegar. Si usan cartón normal de caja, eso, van a tener que cortar un poquito más de círculos para que se haga gruesecito, para que les pueda aguantar lo que les vamos a poner. Entonces, vamos a pegar nuestros círculos. En esta ocasión, yo sí quiero que quede bien pegado, porque no quiero que se me vaya a empezar a despegar y se vayan a caer mis cosas. En este caso, yo estoy usando UHU, que es el que creo que pega más fuerte aquí. Hay diferentes tipos de pegamentos, pero pues este es el que yo uso aquí. Y vamos a usar también tantito silicón para que pegue bien por todos lados también. Ayudarnos a pegarlo ahorita, porque con el otro pegamento vamos a tener que esperarnos un buen tiempo, mínimo unas 2-4 horas para que seque perfectamente bien. Entonces vamos a usar tantito silicón. Los ponemos bien, 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 que coincidan de todos lados. Lo apachurramos bien y lo vamos a poner, lo vamos a reservar tantito en lo que pegamos las otras dos. Y le vamos a poner, vamos a esperar a que seque. Le vamos a poner una cosa pesada. Yo le voy a poner a estos, este cristal que está pesadito, para que haga contrapeso o haga peso más bien y seque perfectamente. Entonces vamos a pegar los otros y los vamos a dejar secar. Bueno, ya que esperamos a que se secaron bien, ahora vamos a forrar nuestra base con mecate. Bueno, este yo lo conozco por mecate, no en todos lados lo conocen así, en algunos lados lo conocen como cordón de yute, lazo, mecate. Pero creo que todos sabemos de qué estamos hablando. Lo voy a tirar aquí porque está grande. Entonces vamos a empezar a forrar. Aquí creo que también ya en otras ocasiones hemos hecho este trabajo. Ya sabemos
que podemos empezar por el centro o por la orilla, como ustedes quieran. Vamos a poner silicón. Para pegarlo, vamos a tomar el centro. Vamos aquí así. Y de aquí vamos a empezar a pegar todo alrededor de nuestra base. Bueno, ya terminamos de forrar nuestra base, nos va a quedar así. Y esto lo vamos a reservar tantito acá, lo vamos a hacer a un lado. Vamos a continuar con nuestra columna. Este es un tubo de PVC. También este es del ancho, del grosor que ustedes quieran hacerlo, o sea, del tamaño que quieran hacerlo también, es como van a seleccionar el grosor de este. Entonces vamos a empezar a pegar nuestro cordón. Lo vamos a enrollar todo completamente. Aquí estoy dejando un espacio porque es lo que voy a ocupar para pegarlo en nuestra base de abajo. Entonces no voy a utilizar eso, por eso es que no lo estoy pegando ahí. Recuerde que después todas estas hebritas que va dejando el silicón las podemos quitar con un cepillito de dientes. Nada más lo pasamos con, así como si estuviéramos cepillando arriba. Las quitamos, se quitan fácilmente. Así es como vamos a ir pegando todo alrededor de nuestro tubo. Ya terminamos de pegar todo, vamos a cortar aquí. Acuérdense que hay que ir cortando por partes porque como es grueso se dificulta un poquito. Ya nada más aquí rematamos, o sea, pegamos bien y le dejamos por un lado. Lo vamos a reservar también un poquito para luego continuar. Con esto nada más vamos a la base de abajo, nada más le vamos a pegar en la orilla
lo que es el mecate para que no se nos vea esto. Todo alrededor. Que nos quede bien, bien, bien pegadito para que no se nos vaya a despegar después. Que nos cubra bien toda la orilla. Cortamos aquí otra vez. Y vamos a pegar. Terminamos con esto. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a pegar nuestra base, nuestra columna. Vamos a tratar de que quede también bien centrado para pegarla de aquí. Entonces vamos a poner silicón todo alrededor de nuestra orilla para que se pueda pegar. Apretamos bien para que se pegue. Vamos a reforzar un poquito poniéndole todo alrededor. Para que no nos quede ningún huequito. Antes de pegar la otra parte, vamos a sellar un poquito nuestra base, porque como esta no va pegada, no va forrada, perdón, entonces hay que proteger nuestra base para que más adelante podamos ocuparla también. Lo que vamos a hacer es ponerle un protector. Lo que estamos mezclando aquí es silicón líquido y alcohol, acuérdense. Este es un sellador casero que sirve perfectamente bien.
Nada más hay que mezclarlo bien, para que no se haga, o sea, que no se vean grumos o alguna cosa. Burbujitas se van a ver, pero la verdad es que no quedan en la aplicación ya cuando la ponemos. Se aplica igual, puede ser con brocha, puede ser con este tipo de brochetita, como cualquier otra cosa que estemos haciendo, como cuando aplicamos también resistol o el Mod Posh, así. Vamos a ponerle todo alrededor para que se nos impregne bien todo. Hay que checar todos los espacios. No importa si le dan otra mano encima que ya hayan pasado, no importa, no pasa nada. Aquí la cosa es que quede bien impregnado. Bueno, creo que ya terminamos de ponerle. Vamos a esperar a que se seque tantito. Bueno, ya se secó. Ya está todo bien, entonces vamos a continuar. Si se fijan, si ustedes tocan su base, van a sentir como que se siente un poquito más terso. Es por lo que le aplicamos. Y ya con eso queda protegido. Ahora lo que vamos a hacer es pegar nuestra base de la mesa a nuestra columna. Entonces lo que vamos a hacer es ponerle bastantito silicón en la parte de arriba. Bastantito. Para que pegue bien. Más o menos en el centro. Creo que ahí quedó bien. Creo que sí. Sí. Le vamos a apretar bien para que quede bien pegado. Y vamos a hacer lo mismo que hicimos en la parte de abajo. Le vamos a poner más silicón alrededor para que quede bien pegado, no queden huequitos. Y terminamos nuestro proyecto. Bueno, mis queridas artesanas, pues así es como queda nuestro proyecto de hoy. Que como ven, sí es un poquito laborioso, es fácil, pero no deja de ser laborioso. Y nos puede ser útil para cualquier lugar, cualquier rinconcito que tengamos, que a veces pensamos qué le pondré ahí, pues esto es una buena opción. Les invito nuevamente a que se suscriban, que nos den like, que comenten, porque sus comentarios me ayudan para más videos. Y recuerden que yo les doy la idea y ustedes desarrollen la creatividad. Hasta la próxima.